Me encuentro en Cartago, en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles. Este es un templo católico de la ciudad de Cartago, Costa Rica, y el santuario principal de Costa Rica, dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles. La basílica se encuentra en el mismo lugar donde, según la tradición popular, una humilde joven mulata denominada Juana Pereira, del barrio conocido como la Puebla de los Pardos, encontró en el año 1635, sobre una gran roca, una imagen de piedra de la Virgen de los Ángeles. La vocación por el medio de la cual los fieles pronto atribuyeron numerosos milagros de parte de Dios y cuya devoción sobrepasó las fronteras de Cartago, llegando a todo el territorio de Costa Rica. En ese tiempo, el cura de Cartago era el padre Baltasar de Grado, según parece el primer sacerdote nacido en Costa Rica, auxiliado por el padre Alonso Sandoval y siendo Monseñor Fernando Núñez Sagredo el obispo de Nicaragua y Costa Rica. En el sitio se construyó una ermita a la cual sustituyeron después templos de mayor solidez y capacidad. Especialmente el edificio en el año 1675 fue erigido en basílica durante el episcopado de Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente, primer obispo del país. Me encuentro en Jardín Botánico Lancaster. Es un jardín botánico de unas 10,7 hectáreas de extensión, con una colección de orquídeas de las más importantes del mundo. Este jardín botánico, que forma parte de la Universidad de Costa Rica desde 1973, se ubica en el distrito de Dulcenombre, en el cantón de Cartago, de la provincia de Cartago, a unos 45 minutos en automóvil de la capital, San José, Costa Rica. El Jardín Botánico de Lancaster se ha convertido en una de las instituciones botánicas más activas y más importantes del Neotrópico, promoviendo la conservación de orquídeas de Costa Rica. Este jardín japonés es mucho más que arreglos de plantas y rocas, son una representación de la filosofía y la espiritualidad japonesa. Están diseñados para evocar una sensación de armonía y equilibrio, al mismo tiempo que te conectas con la naturaleza. Desde hace miles de años, diversos pueblos, sobre todo asiáticos, han utilizado bambúes como fuente de materiales para cientos de usos y alimentación. Como plantas ornamentales, su valor es cada día más apreciado. Los cactus y suculentas son plantas con capacidad de vivir durante cierto periodo sin agua y a altas temperaturas. En Costa Rica crecen principalmente en el bosque tropical seco, al noreste del país. El jardín botánico es un espacio que se centra en la protección, exposición y estudio de las plantas o especies vegetales. Un jardín botánico se dedica a realizar investigaciones científicas sobre la biología centrada en las plantas y se comprometen a exhibir y educar sobre estas. Me encuentro en Ujarrás. Es una población y un sitio histórico de Costa Rica localizado en el distrito de Cachí, Cantón de Paraíso, provincia de Cartago. Las ruinas de su iglesia colonial están ubicadas a 1 kilómetro de la orilla noreste del lago de Cachí. Esta antigua construcción de calicanto es todo lo que queda de la primera iglesia de calicanto construida en Costa Rica durante el siglo XVII, aproximadamente entre 1686 y 1693. Es de gran interés para el turismo. Este templo se convirtió desde sus orígenes en un importante centro de peregrinaciones. Antes de la llegada de los colonizadores españoles, la región de Cartago estaba habitada por comunidades indígenas como los huetares, cuyos petroglifos, objetos de cerámica y herramientas arqueológicas evidencian
su presencia en la zona. La verdadera historia de Cartago comenzó con la construcción de una capilla dedicada a Santiago Apóstol, convirtiéndose en un importante centro administrativo y religioso durante la época colonial. Fue la primera capital de Costa Rica y albergó la sede de la diócesis de Cartago, destacándose como un centro religioso en la región. Me encuentro en Albergue El Cortijo, cerca del volcán Turrialba. La historia de Cartago se vio marcada por eventos significativos como el traslado de la capital a San José en el año 1823 después de su independencia, además la erupción del volcán Irazú en el año 1963, que causó daños significativos. A pesar de estos restos, Cartago se ha construido y sigue siendo un lugar con una rica herencia cultural. En el siglo XX y XXI, Cartago ha experimentado un crecimiento económico y cultural, destacándose como un centro educativo y de servicios en Costa Rica, contribuyendo significativamente al desarrollo del país.